fútbol argentino le está agradecido a Osvaldo porque siempre que uno levanta el teléfono, él está. Y junto con Osvaldo, con mi representación en FIFA, vamos a ver si podemos hacer crecer permanentemente la Comisión Médica de la Conmebol y sobre todo la del dopaje, que es lo que nos está trayendo mayores problemas en este último tiempo. Desde ya, Osvaldo, un millón de gracias por haber venido vos con tu gente y esperamos escucharte. Y les vuelvo a repetir lo que le dije hace un ratito. No es la intención nuestra sentarse ahí y escuchar charlas científicas exponenciales. Si tienen alguna duda, paren, paramos, preguntan y nos vamos sacando la duda. De aquí se tienen que ir hoy sin ningún tipo de duda con respecto al dopaje. Bueno, muy buenos días a todos, apreciados colegas, porque muchos son colegas míos, a muchos los conozco, considérenme un amigo más, a pesar de muchas situaciones que vivimos y podemos seguir viviendo hasta ahora. Quiero agradecer a Gonzalo, en primer lugar, porque viniste tan madrugado para estar con nosotros, Gonzalo, y por apoyarnos a través de la Conmebol a la unidad antidopaje y a través de ella a la AFA. También quiero agradecer la presencia del doctor Jorge Sarango, que vino de Lima. Él es miembro de la unidad antidopaje de la Conmebol y está como instructor hoy en nuestra charla que vamos a tener. Y a la gente de la ONAT, que tenemos que tener realmente un acercamiento con ellos, porque si nosotros hacemos los controles a nivel de Conmebol y podemos tener algunos problemas o algunas diferencias, la ONAT debe ser el ente rector en el fútbol argentino de marcar las pautas con respecto al dopaje en el fútbol nacional. Nosotros siempre dijimos que el dopaje es una situación que crea conflictos porque es un problema en el hecho de que tengamos alguna situación adversa en la cual nosotros como médicos no podemos responder. Y ese es el problema. No podemos responder como médico y menos cuando la persona afectada tampoco puede responder. Entonces hay que mirar y buscar un culpable, y eso es lo más triste. O sea, por eso hay que hacer bien las cosas. Estamos aquí hoy para tratar de todos juntos aprender las nuevas experiencia en la unidad antidopaje a nivel de FIFA y WADA. Quiero manifestarles de que, Luisito, quiero manifestarle que vamos a hablar de cosas muy prácticas que tenemos que tener en cuenta, especialmente los controles del dopaje, cómo se están realizando actualmente, cómo se usan los nuevos formularios, donde ustedes deben hacer las especificaciones correctas de cuáles son las sustancias que han consumido sus atletas en las últimas 72 horas. Eso es muy importante. Y también hablar de toda la configuración del nuevo sistema que es ADAM, que mucha gente se preguntará, especialmente en la forma mediática, que existirán resultados analíticos adversos en uno u otros eventos, pero realmente no es así, porque uno no puede esconder resultados porque tiene el sistema ADAM, el sistema de control de la WADA, la FIFA y la Conmebol. O sea, es muy difícil. Además, no estamos en ese contexto de tener esos ciertos inconvenientes. Queremos manifestarle de que venimos haciendo desde el año 2014 con la unidad antidopaje de la Conmebol más de 3.500 controles. Es la confederación que hace más controles de dopaje en el fútbol y donde se hace una inversión muy grande, porque si bien la UEFA hace más de 4.000 controles, la UEFA trabaja con las ONAT de Europa, y las ONAT de Europa de cada país tienen recursos económicos para aplicar el control del dopaje en el fútbol, cosa que no ocurre en nuestros países. No podemos trabajar con ciertas ONAT porque ellos tienen un recurso que no pueden sobrepasar en el fútbol, porque tienen como atletismo y todo otro tipo de actividades. ¿Ya está?
Entonces, todos sabemos qué es el doping. Vamos a salir ahí. Salida allá, Rebeca, salida. El doping en el fútbol se define como la administración o el uso por parte de un deportista de cualquier sustancia que no está permitida por el Código Mundial Antidopaje, la FIFA y la Conmebol. Y esto es muy importante porque a veces preguntamos qué es el doping y muchas veces no podemos definir algo muy sencillo. Es el acontecimiento de una o más violaciones de las reglas antidoping. ¿Y cuáles son las causas que tenemos actualmente? Las causas que llevan a los deportistas a doparse y querer mejorar su rendimiento de forma ilícita. Porque realmente existe eso. Nosotros estamos en el mundo. Y existe gente que quiere ganar con otro deportista. Es el juego uno a uno. La presión que tiene ese deportista, mejorar las lesiones. Nosotros tenemos muchos problemas y tuvimos y tenemos muchos problemas en el fútbol local, acá en la Asociación de Fútbol Argentino. Yo muchas veces, sin que nadie sepa, tuve que dar la cara por equipos grandes por la aplicación del glucocorticosteroide, que está permitido, pero no está permitido en ciertas situaciones. Entonces tenemos laboratorios que nos están controlando, como son los Estados Unidos y Colonia, Alemania, nos dicen, cuidado con este atleta. Pero no, pero la indicación es correcta, sí, pero la vía de administración quizás no sea correcta y en algunos casos ya no vamos a poder salvarlo de decir las concentraciones son muy altas para lo que el médico en ese momento declare. El desconocimiento, nosotros desconocemos, no tomamos en serio el control del dopaje. Tenemos que hacer una pausa en ese ritmo acelerado de nuestro trabajo y tomar en serio. Porque vamos a tener situaciones bastante complicadas y bastante incómodas. Limitaciones físicas, queremos mejorar el rendimiento. Todos podemos dar suplementos, podemos dar otro tipo de sustancias. Ustedes son médicos, ustedes saben. Pero ¿con qué riesgo corren? Corren el riesgo que esta sustancia esté contaminada y después salga positivo por un estimulante, por otro tipo de sustancia. Ese es el problema. Malos resultados en las competiciones. Mucha gente cuando le hace el control del dopaje, generalmente en Europa, en eliminatoria, y salen sorteados, dicen, ¿por qué a mí? Ese es el problema. El jugador dice, ¿por qué a mí? Y al otro no. Entonces hay que tratar de hacer el control en forma inteligente y a todos. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos ahora? Nosotros tenemos un Código Mundial Antidopaje. Tenemos consecuencias en la salud física y psíquica. Nosotros sabemos que podemos dar, vuelvo a repetir, glucocorticosteroides para mejorar proceso inflamatorio. Pero ustedes como médicos son responsables y saben que los glucocorticosteroides a largo plazo producen ciertos efectos osteoarticulares, sociales. Es mal visto un resultado analítico adverso. Económica, ahora se sanciona y se le quita todo el apoyo económico en el caso de un resultado analítico adverso. Y consecuencias legales. Las sanciones no son más 6 meses, 3 meses. Las sanciones son de 2 años o más, o apercibimiento. Pero ese es el problema, problemas legales. Prohibiciones, los motivos éticos. Los futbolistas deben asumir la responsabilidad de ser modelos de conducta para los jóvenes. Nosotros tuvimos final del año pasado de Copa Libertadores, de que un jugador salió positivo por cocaína, en todos los medios. Entonces, jugador, ¿qué puede ser modelo para quién? Uno de los mejores jugadores de Copa Libertadores, y entonces ese es el problema. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con todas esas cosas y tenemos que estar muy atentos. Motivo de salud, es peligroso utilizar sustancias en las que no hay seguridad de conocer todos los efectos secundarios. También existe esa situación. Aspectos legales, la UADA y la FIFA en colaboración con la Conmebol son los encargados de luchar contra las prácticas ilegales en el fútbol. Los jugadores son responsables de conocer y estar informados del Código Mundial Antidopaje. Y acá quiero hacer hincapié. La vez pasada estuve escuchando una radio que dice el jugador, yo no sé, que yo quiero jugar al fútbol, a mí no me interesa. Le tiene que interesar, porque él está firmando un contrato de trabajo. Está recibiendo una plata, está con un contrato con una firma que le sponsorea. Debe conocer si es parte de la firma del contrato. Entonces, es inexplicable que un
jugador diga, no, yo no conozco, este no es mi trabajo. Sustancia prohibida. Voy a hacer un repaso cortito en la sustancia prohibida. Cada uno se caracteriza por un grupo que son S1, agentes anabolizantes y así sucesivamente, hormonas pépticas y factores de crecimiento, agonista beta 2, módulos hormonales y metabólicos, diuréticos, estimulantes, narcóticos, cannabinoides y glucocorticosteroides. Nosotros tuvimos un evento hace 2 meses en Asunción con los miembros de la unidad antidopaje, donde el doctor Mauricio Cerrato de Colombia hizo un trabajo de que inyectaban glucocorticosteroides en la rodilla de un conejo. Ese glucocorticosteroide que estaba aplicado en la rodilla del conejo intraarticular pasaba por la parte muscular y ya a partir de ahí se infiltraba el glucocorticosteroide. Es por eso a veces salta, uno dice, hice 8 miligramos, pero salta mucho en los laboratorios porque la vía es intraarticular o intralesional o intraforaminal, pero va pasando por situaciones de músculo hasta llegar a la articulación y quién sabe que ya no está inyectando en ese momento. Y los laboratorios son muy sensibles al glucocorticosteroide. Entonces nosotros tenemos que liberar el caso, el expediente. ¿Cómo? Método prohibido, manipulación de sangre y orina, manipulación química y física y dopaje genético. Nosotros estamos trabajando con la UEFA y con la laboratorio de Estados Unidos y de Alemania, como vuelvo a decir, con manipulaciones de sangre y orina y la parte del dopaje genético. Suplementos. Estamos suplementos. Pero después estamos en un problema que no sabemos hacia dónde disparar. Ese. Yo tengo una información de que hay un suplemento que se vende en la China, que consumió un jugador que salió resultado analítico adverso y mostró el suplemento de y no estaba que tenía sibutramina. Mandamos a hacer el control de la sustancia y tenía sibutramina. Se vende en la China. Tenemos nombre comercial y todo. Un jugador boliviano y resultado analítico adverso. Y va a tener que ser suspendido. Entonces yo digo, los otros suplementos no estarán contaminados. La contaminación de los suplementos dietéticos con sustancias que pueden dar positivo a un jugador en un test de dopaje es muy extendida. Algunos estudios han comprobado que al menos uno de cada 4 suplementos puede dar positivo en un test. Como estos componentes prohibidos no figuran, no siempre figuran en la etiqueta, el jugador no puede saber si están presentes. Pero ustedes son los responsables. La única forma de estar segura es evitando completamente los suplementos. Pero muchos jugadores y médicos son reacios a aceptar este consejo. En muchos paneles ya se escucharon de la parte de los suplementos. Pero seguimos dando y en algunos casos con resultados que no son agradables. Si funciona, posiblemente esté prohibido. Es el concepto que tiene. Si no está prohibido, posiblemente no funciona. Conclusiones. Esta primera parte de nuestra charla, hay que tener en cuenta, tener conocimiento amplio del control del dopaje. Muchos tomamos a la ligera como médicos responsables de firmar ese documento. No nos vamos al control del dopaje porque no tenemos tiempo y yo tengo, soy muy comprensible en eso, entonces enviamos a otra persona, pero nuestras firmas están. Y en un proceso legal están las firmas. Entonces vos decís, vos no podés decir, no, yo estuve en el vestuario, estuve atendiendo una urgencia. Vos tenés que estar ahí. Si vos firmaste, tenés que estar ahí. Informar y educar a nuestros atletas. Nosotros no informamos y educamos a los atletas. Nosotros retrocedimos. Nosotros tenemos un acercamiento con nuestros atletas, pero otro tipo de acercamiento. Nosotros no tenemos la suficiente capacidad de decir, señores, tomen en serio y educamos a los atletas. Ellos en este momento crean como una barrera. Ese no es el problema mío, yo tengo que jugar al fútbol. Pero tenemos que invertir en eso y hablar cara a cara.
Y yo sé que muchos lo hacen, pero muchos no lo hacemos. Y ese, particularmente, yo evitaría los dos. Considerar que el médico de equipo o de selección es responsable de la administración de los medicamentos. Y ahí entra otro conflicto. Porque dicen, ¿quién me dio ese medicamento? Usted, doctor, me dio a mí como jugador ese medicamento. Pero usted a lo mejor no le dio a él ese medicamento. Por eso tiene que tener todo, todo bien documentado y tener un buen registro de medicamento. Proteger, siempre digo que hay que proteger. Nosotros estamos, no somos enemigos, nosotros somos amigos. Nosotros estamos en una confederación muy grande, una de las mejores confederaciones a nivel de fútbol. Somos 10 países, tenemos una huella dactilar que todos trabajamos juntos. Nosotros tenemos que protegernos. No ser yo el fiscal acusador de ustedes. Nosotros ayudarnos. Ayudar a nuestros atletas, a nuestras instituciones, en nuestra competición. Nosotros no podemos matarnos entre nosotros. ¿Por qué la FIFA no tiene caso positivo? ¿Y por qué nosotros estamos teniendo tantos casos, resultados analíticos adversos? Nosotros tenemos que protegernos, tenemos que ver cuál es la causa. Trabajar con la UNAD Argentina. Que no que la UNAD Argentina esté escondida. No, trabajar juntos. Estos son nuestros atletas. Ustedes son nuestros médicos. Nosotros tenemos que protegernos a ustedes y ustedes a nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en lo que más nos gusta. A lo que nos gusta realmente, que es el fútbol. Entonces, tratemos de seguir mejorando y de protegiendo esa institución que es las competiciones CONMEBOL. Porque a mí me dicen mucha gente cómo en el fútbol argentino no hay resultados que reflejan en las competencias CONMEBOL y en realidad que me causa mucho dolor. Exactamente, entonces yo miro a la UNAD y le digo, compañero, ¿qué pasa? Entonces tenemos que trabajar juntos, pero cuidarnos en todo lo que respecta a los. Estamos acá para conversar y para llegar a un acuerdo y a un compromiso. Entonces ustedes tienen que pensar de que en algún momento les puede tocar una situación como esta. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estar conscientes de hacer siempre lo mejor. Esa es la primera parte de mi charla. Vamos a seguir hablando de temas que vamos a ir desarrollando. Ahora a continuación el doctor Jorge Zarango nos va a dar una panorama amplio de una situación, autorizaciones de uso terapéutico. Las autorizaciones de uso terapéutico tampoco sabemos manejarlo. Nosotros hacemos el tratamiento y pedimos una UT. Pidamos una UT y después hagamos el tratamiento. Yo tengo un resultado ahora positivo. Hace 3 días, que va a ser otro problema porque le dieron, le aplicaron intramuscular un medicamento y después pide una UT retroactiva. ¿Cómo ya entienden lo que le digo? Y ocurrió también, ocurre en el fútbol chileno, ocurre en el fútbol argentino. No pidan a UT retroactiva, a no ser que sea una urgencia. Se está por morir alguien, un traumatismo grave, eso sí. Pero no por un tratamiento me pidan una UT retroactiva. Pidan primero y después que se aplique. Y no hay problema. Entonces, señores, esta es la primera parte de mi charla. Ojalá que hoy salgamos a la tarde con un concepto claro y tengamos un compromiso y un consentimiento de seguir haciendo bien las cosas. ¿Ok? Muchas gracias. Doctor Jorge, sí. Le quiero hacer una preguntita. Sí. Y a lo mejor después en la charla lo pueden mencionar. Nosotros tenemos el caso del año pasado de un jugador insulino dependiente. Hizo la pretemporada, pedimos la AUT correspondiente para insulina. ¿A dónde? A el ONAT. Correcto. El ONAT tardó 2 meses. Aplazado. 2 meses. Aplazado. La ONAT aplazado, lo siento. No puede responder de esa forma la ONAT. Aplazado. ¿De qué club viene usted, doctor? Chacarita. Correcto, aplazado. Entonces usted, su inquietud, a pesar de que usted no está en competiciones CONMEBOL, ¿a dónde se dirige? Mira,
Para ir aclarando las preguntas, el tiempo que tiene para responder un comité de AUT a una solicitud es 21 días. Si pasa eso, más tiempo, está en falta. ¿Ah? O sea, el tiempo límite que tiene el comité de AUT para responder es 21 días. Eso es lo que tiene que arreglar. La sección es la de urgencia, que es inmediato. Claro, eso es inmediato. Claro, pero eso no es urgencia. No, pues en una situación regular dentro del procedimiento, un comité de AUT tiene 21 días para responder. Si no está cumpliendo eso, está trabajando mal. Eso tiene que revisarlo la ONAT con su comité de AUT. Pero ahí ya tiene que haber no una denuncia, una aclaración legal de Chacarita Junior de que usted, en su derecho, pidió una AUT y no fue respondida. Claro. Pero a veces no te contesto. Peor. Pero eso me imagino que deben tener una comisión de legales acá en la AFA que revise esos casos, porque ustedes pueden presentar ante la comisión legal de la Asociación Argentina que un procedimiento no se está llevando de manera apropiada. Ahora, la otra opción es que una AUT sea solicitada directamente a la Conmebol. Eso tiene más validez, porque el hecho de que una ONAT reconozca una AUT para el campeonato nacional no la valida para la competencia internacional. Si ustedes tienen una AUT validada por la Conmebol, casi automáticamente es validada por la FIFA. Por lo tanto, estarían en condiciones de tener una AUT para cualquier tipo de competencia. Así que, si tienen ese problema, pueden canalizarla a Conmebol. Conmebol toma su decisión, también puede darles la AUT. Linda pregunta. Yo he recibido, no está el doctor Gonzalo Gómez de Racing, que me dijo que iba a venir. Yo he recibido de Racing la semana pasada desesperado, por eso yo quiero reunirme con la gente de la ONAT. Racing juega Copa Sudamericana contra Corinthians, creo, por un jugador, la misma cosa que el tuyo, pidiéndome auxilio porque no tenía respuesta a la ONAT. Entonces esas son las cosas que hay que dictaminar y decirle cuando vengan la gente de la ONAT, que yo creo que van a ir en la tarde, de responder, hay que responder a esas situaciones. Porque es una situación bastante complicada. Claro, y sobre todo porque están claramente establecidos los plazos, ¿eh? Y ahora lo vamos a ver en la charla también. Bueno, muchísimas gracias, muy complacido de estar acá con ustedes. Primero porque somos colegas y en segundo lugar porque somos colegas del fútbol. Somos médicos del fútbol, todos hermanados por esta pasión. Voy a hacer una revisión rápida de lo que significa el Código Mundial Antidopaje en la lucha antidopaje en el fútbol. Y como saben ustedes, nosotros estamos involucrados, estas tres instituciones, la Agencia Mundial de Control Antidopaje, la FIFA y Conmebol, estamos asociados justamente en la lucha contra esta lacra. El Código Mundial Antidopaje viene a ser pues, una especie de Biblia, está creado para proteger los derechos de todos los deportistas de una práctica en condiciones libres del dopaje. Es un documento fundamental y universal, es decir, que cualquier cosa que hagamos en cualquier instancia en control antidopaje o en la lucha contra el dopaje es igual aquí, en las divisiones inferiores, en segunda, en primera, en Conmebol, en FIFA, en todo el sistema se mantiene un estándar. Y el fin básico y el objetivo fundamental es, primero, buscar la competencia en igualdad de condiciones, y esto es muy importante y hay que tomarlo en consideración porque hay una serie de sanciones alrededor de este principio, que el control antidopaje también debe preservar la salud del atleta. La evolución del código, es un elemento que ha evolucionado desde hace muchísimos años. En el año 1999 se realizó la primera conferencia mundial en Lausanne y ahí se decidió establecer el código. Si hay algunos que trabajan de antes, recuerdan que antes el control antidopaje estaba a cargo del Comité Olímpico Internacional y este tenía su departamento médico de control antidopaje. Pero debido a una serie de evidencias de que había una serie de presiones de tipo política dentro de la misma institución, entonces se decidió crear una agencia independiente en donde todos los países son signatarios, todos los países miembros son signatarios. ¿Qué ventaja nos trajo eso? Que aquellos países más pequeños comenzamos a tener los mismos derechos que los grandes países. En la forma anterior, los grandes países manejaban las cosas, decían cómo se hacía y lo demás teníamos que seguir.
Y no teníamos además acceso a ayuda, a educación, no teníamos acceso a cursos. A partir de que se crea la Agencia Mundial con el Código, todos los países tenemos los mismos derechos y prerrogativas. Y evidentemente obligaciones. Y así ha ido evolucionando en una serie de reuniones para ir mejorándolo, hasta que llegamos a esta última conferencia, la cuarta conferencia mundial de dopaje que se llevó a cabo en Johannesburgo en el 2013, con la nueva revisión del segundo código y la publicación del código revisado hasta enero del 2015. La FIFA ha ido caminando en paralelo hasta que a partir de hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, la FIFA fue signataria también del Código Mundial y de la WADA. De tal manera que hoy en día la FIFA sigue todos los procedimientos y mecanismos establecidos para el control antidopaje a nivel internacional, sin ninguna excepción. Y eso porque es importante también tenerlo en consideración, porque el Código Mundial se basa además en los estándares internacionales. Hay un estándar internacional para cada acción que se lleva a cabo dentro del control. Hay un estándar de testeo, que es la forma de cómo se toman las muestras. Hay un estándar de lista prohibidas. Hay un estándar de uso de AUTs. Hay un estándar de laboratorios y un estándar de investigación. Entonces, como ven ustedes, el código además tiene estos 5 pilares y cada uno de nosotros nos veremos involucrados en alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos involucrados en el área de testeo. Ustedes están involucrados en el área de testeo también porque deben conocer cómo se llevan a cabo esas actividades. Estamos involucrados en el área de AUTs y ustedes deben estar involucrados porque en realidad el AUT es un arma que debe ser utilizada por ustedes los médicos para el beneficio de los deportistas. Como decía el doctor, no es posible que un deportista porque tiene una enfermedad crónica como diabetes insulino dependiente, artritis reumatoidea juvenil, hoy que tenemos tantas mujeres en el fútbol, enfermedades inmunológicas propias de las mujeres a temprana edad como lupus eritematoso y que deben usar corticosteroides, no podemos quitarles el derecho a participar por tener esta enfermedad. Entonces, es un arma que tiene que ser usada de manera estratégica y bien hecha, sobre todo por ustedes. Y existen otros mecanismos de ayuda para que el Programa Mundial Antidopaje funcione, que son una serie de modelos de mejores prácticas. El Código Mundial, entonces, es la base, evidentemente, y de él parten los reglamentos que se aplican de manera específica en cada una de nuestras instituciones. En realidad, eso no significa que la CONMEBOL tenga su propio reglamento o que las federaciones nacionales tengan su propio reglamento. En realidad, cada uno de estos reglamentos refleja la esencia del Código Mundial. Lo que sucede es que sabemos cómo es la realidad. Que lean todo el Código Mundial es imposible. Tiene que ser solamente una persona dedicada a esto. Por lo tanto, los reglamentos lo que buscan es darles un arma práctica, un arma de fácil manejo, para que ustedes, los médicos y los atletas, puedan tener un conocimiento amplio de lo que significa el control antidopaje. Y es así, pues, que del Código Mundial nace el reglamento de la FIFA y, evidentemente, también el reglamento antidopaje de CONMEBOL. ¿Qué cosa es un acto de dopaje? Hoy en día, y eso yo tengo 20 años trabajando en control antidopaje, y los conceptos han ido cambiando, ¿no? Inicialmente, el concepto de dopaje se centraba en la presencia de una sustancia o el uso de un método prohibido por parte del atleta. Sin embargo, hoy en día hay que tener muchísimo cuidado porque existen hasta 10 violaciones al reglamento. Y como van a ver ustedes, en muchas de ellas vamos a estar involucrados los médicos. Primero, evidentemente, la presencia de una sustancia prohibida en el organismo de un deportista. En segundo lugar, la manipulación o intento de cambio de una muestra, por ejemplo, ¿no? Un jugador que llega a la sala de control antidopaje y que de repente se para y tiene una bolsa de orina dentro de la trusa, cosas que han sucedido. Eso es un intento de manipulación y, por lo tanto, incluso sin analizar la muestra, ya es sujeto de una sanción como un resultado adverso, analítico adverso. El rechazo, hoy por hoy, bueno, el rechazo a someterse a una prueba, un análisis en control antidopaje. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque hoy en día también existe el claro concepto del control fuera de competencia. Y la tendencia es a realizar más controles fuera de competencia. Eso sí, eso significa
que un oficial de control puede llegar al domicilio de un jugador entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, con una, evidentemente, autorización adecuada del organismo que dirige el control, y someterlo, y debe someterse a una toma de muestra. Puede llegar a las 6 y 5 de la mañana, señor Ibáñez, vengo de parte de la ONAT, que me han pedido que le haga un control antidopaje, y tiene que someterse, no puede rechazarse, si está involucrado dentro de la federación, y si lo rechaza, esto es sancionable. El paradero, este es un nuevo elemento también, muy importante, sobre todo cuando usamos el sistema Adams, en la cual es obligación de todos los jugadores y de los equipos de dar una información sobre el paradero habitual en días de la semana. Es decir, nosotros lo que pedimos en el fútbol nacional a nuestros equipos es que por lo menos nos den con seguridad el paradero de todo el equipo un día a la semana. Y en el caso de deportes individuales, los atletas tienen que decir dónde están el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, etcétera, etcétera, etcétera. Si contravienen esta norma, están violando el reglamento. El tráfico y posesión ya incluye incluso a los profesionales. Si ustedes como médicos en su maletín van a un torneo en Europa y en aduana revisan su maletín y le encuentran alguna sustancia que está dentro de la lista prohibida, dentro de la legislación europea, eso es tráfico, tal cual como se trafica con una droga ilegal. La complicidad significa la participación de cualquier persona alrededor del jugador para que consiga una sustancia y para que use algún método prohibido. Y ya van a ver ustedes cómo puede suceder. El obstaculizar. Un médico en un partido de Copa Libertadores. Estoy en la cancha, voy a notificar al jugador que ha sido seleccionado para control antidopaje, me estoy acercando al jugador y el médico de equipo se me interpone entre el jugador y yo, diciéndome que estoy acosando a su jugador. Eso es obstaculizar un procedimiento de control antidopaje. Ese médico es sancionable. Entonces, cualquier cosa. Si un club no dispone de una sala de control antidopaje adecuada, el club y los representantes legales están incluidos en obstaculizar el proceso de toma de muestra en un control antidopaje. El tema del paradero, a veces hace complejo que los propios técnicos nos informen el esquema de trabajo semanal. ¿Lo que es paradero, se sanciona al jugador que salió sorteado o se sanciona grupalmente? Ahora van a ver ustedes que dentro de estas sanciones, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con lo que estoy exponiendo, porque todos están involucrados. El delegado y el presidente, el representante legal del club, es el responsable de sanción cuando no se informa. Es decir, nosotros no le pedimos al médico, nosotros le pedimos al delegado, al representante del club, al delegado del club, al presidente, al jefe de equipo, a ellos les pedimos. Usted nos tiene que dar la información detallada de cuál es el paradero de su equipo todos los días de la semana y por lo menos un día infalible dónde van a estar entrenando. Pero no es responsabilidad del médico. Por eso van a ver en el avance de la charla quiénes más están implicados. Asociación prohibida. Este tema de asociación prohibida es un tema muy, muy importante. Asociación prohibida significa que un atleta, un jugador de fútbol, por ejemplo, que está sancionado por un resultado analítico adverso, no puede recibir, como decía ya Osvaldo, no puede trabajar en el club, no puede entrenar en el club, no puede recibir dinero de alguna institución, no puede recibir dinero del club, es decir, no puede tener ninguna ganancia ni vinculación contractual de trabajo con ninguna institución deportiva. En este caso son sancionados los que están asociados, los que le están dando trabajo, es decir, va a haber sanciones a los clubes, va a haber sanciones a las federaciones. Y finalmente, hay un elemento muy importante a tomar en consideración en esto de asociación prohibida. Está prohibido que un deportista tenga una convivencia con un deportista que está sancionado. Es decir, si hay dos jugadores de fútbol que comparten un departamento y uno de ellos sale positivo
y es sancionado, uno de ellos tiene que mudarse. No pueden vivir juntos. Está prohibido. Al deportista que está viviendo con el sancionado, también se le va a sancionar. Y finalmente, esto ya nos atañe directamente... Perdón, no sé qué pasa aquí. Dime, sí, dime. La suspensión provisional no significa una suspensión definitiva. Pero una suspensión definitiva. O sea, no debe ir a trabajar, aunque no compita. Aunque no compita, no debe tener vinculación con el club. No puede entrenar. El club, lamentablemente, es así. ¿No le pagan el...? Nada, no. O sea, es decir, hasta el club puede decir, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Ha salido como un resultado analítico adverso. Hasta eso puede servir de base para romper el contrato con el deportista. Porque eres el que cometió la falta. Y está prohibido que el club le pague. Está prohibido. Entonces, eso los clubes lo pueden tomar como una base para poder incluso hasta romper los contratos. Yo le digo, teníamos un ejemplo de nuestro fútbol. Un jugador... muy conocido, no voy a mencionar el nombre, da positivo, da un resultado analítico adverso, converso con él, le comunico y le recomiendo que debe cortar una vinculación con el Real Madrid, porque justo terminaba, él se iba a retirar del fútbol e iba contratado como entrenador de menores del Real Madrid. No me hizo caso, siguió, fue, terminó su contrato y comenzó a trabajar. Cuando pasó el tiempo de investigación, se da a conocer el resultado y la sanción. Y el club inmediatamente lo despidió, el Real Madrid inmediatamente lo despidió. Porque es así como obliga el código que deben actuar todas las instituciones deportivas. Y finalmente esto, administración o intento de administración. Aquí están involucrados todos. Por ejemplo... tenemos un resultado analítico adverso, al jugador se le pregunta quién te administró, por ejemplo, el glucocorticosteroides en el entretiempo, el kinesiólogo. Ah, muy bien. Señor kinesiólogo, ¿y usted por qué le administró? No, porque el médico me dijo que le inyecte. Ok. ¿Y usted de dónde sacó el glucocorticoide? No lo teníamos acá, pero el delegado del equipo salió a comprarlo a la farmacia. Los tres están involucrados acá, dentro del proceso de investigación y sanciones. Hoy en día, estas tres personas tienen una responsabilidad en el resultado analítico adverso de este jugador. El que compró, el que indicó y el que administró. Entonces, vean ustedes pues, que bajo esta perspectiva, hoy en día hay que tener muchísimo cuidado con nuestro trabajo. Esto simplemente es la repetición y la justificación de lo que les he mencionado, que se los he dicho de manera mucho más explícita con las figuras. Y entonces, la conclusión es que hoy en día, desde el punto de vista del Código Mundial Antidopaje, son implicables los entrenadores, los managers, empresarios, directores, gerentes, administradores, apoderados, representantes, miembros del equipo de apoyo, funcionarios, médicos y paramédicos que trabajen con el atleta o en la preparación del atleta o durante la competencia. Entonces, ahí es ahí donde nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Lo que decía Osvaldo hace un rato, ¿no? El médico tiene que tener clarísimo, tiene que tener una historia clara de qué medicamentos, qué sustancias usa con el deportista, cuándo se las indica. Porque también puede ser que use una sustancia, por ejemplo, un glucocorticosteroide fuera de competencia, que no está prohibido. Pero el jugador se automedica. Unas horas antes del partido, se automedica. No sé si acá en su país sucede eso. En mi país, la automedicación es una práctica diaria. Y entonces se automedica y se administra. Como dice, bueno, a mí me pusieron esto y me hizo muy bien. Va al boticario de donde vive la noche anterior, porque tiene un partido al día siguiente, y hace que le inyecten glucocorticoide con un antiinflamatorio. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro, ¿cuál es el momento de su actuación? ¿Cómo lo hicieron? Porque aquí puede haber una réplica de acusaciones. El médico dice, bueno, yo actué hasta acá. El jugador dice, no, el médico me lo recetó. Y ahí viene entonces la investigación para determinar qué grado de culpabilidad tiene.
Sobre Adams, este también es una, no nueva, pero desde el punto de vista del fútbol sí es una nueva arma que estamos utilizando. Nosotros ya la tenemos utilizando cerca de un año, pero es muy importante porque realmente nos va a brindar una delimitación de poderes y una delimitación de responsabilidades. Lo más importante, yo diría, de Adams es la gestión de resultados. Un tema en donde hay de repente mucha media alrededor de esto, que escondieron resultados, que no dieron los positivos, que la investigación no se llevó a cabo. Adams implica que por diferentes vías ingresa cada uno de nosotros con nuestras responsabilidades. Por ejemplo, yo como médico que tomo muestras, tengo formularios de toma de muestra, estos formularios tienen un código y entonces se ingresa al Adams los datos del jugador que ha sido controlado, con su número de código, la fecha de nacimiento y todo. Esas muestras van a un laboratorio. El laboratorio no recibe nombres, recibe solamente un código. Si sale un positivo en esos códigos, igual lo ingresa al sistema Adams. El sistema hace un match. Este número que ha salido positivo, ¿a qué federación nacional corresponde? A la Federación Argentina, a la peruana, etcétera, etcétera, y comunica a la respectiva Organización Nacional de Control Antidopaje, que son los que administran el ADAMS, o a organizaciones como acá, la Conmebol tiene, por ejemplo, un administrador propio, que es el doctor Osvaldo. Entonces, le comunica que en tal o tal circunstancia hay un resultado analítico adverso. Ya no se puede. Cuando uno recibía el resultado directamente a la mano a través de fax o documentos personales, existía la posibilidad de retrasar, de guardar, esconder o hasta desaparecer resultados, y de eso había pues mucho en la media, se comentaba mucho esto. Entonces, a través del ADAS se evitan estos problemas. También el ADAS nos permite otra alternativa, ingresar las solicitudes de uso terapéutico, las AUT, deben ingresarse al ADAS, o incluso a través del ADAS también hay una alternativa para solicitar. A su pregunta, doctor, a través del ADAMS hay una forma de solicitar el AUT y ir presentando toda la documentación que se requiere. Y finalmente, las sanciones. Las sanciones también son internacionales. Ya no es que la sanción quede escondida dentro de la Federación Nacional, porque podría darse el caso de que un jugador que es sancionado en un país viaje, lo que sucede en el fútbol, que viajan y juegan en otros países. Las sanciones son internacionales y a través de Adams, tanto la WADA como la FIFA vigila que se cumplan estas sanciones. Un jugador es sancionado acá, no puede jugar ni aquí, ni en la China, ni en África, ni en ningún sitio, mientras dure su sanción. Para eso nos sirve entonces el Adams. Y esto, una revisión de lo que ya había introducido también a Osvaldo. Las sustancias y métodos prohibidos se dividen en dos grupos. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo real hay desde que se toma el control antidopaje hasta que sale el resultado de ese examen? Bueno, porque muchas veces pasa que algún jugador puede haber una sospecha de que pueda tener algún tipo de sustancia prohibida o algo, y por ahí que no le administró el mismo médico del club. Mira, no hay un tiempo límite mínimo para los laboratorios. Depende de una serie de circunstancias. Por ejemplo, nosotros que no tenemos ahora laboratorios en nuestros países y tenemos que enviar, depende un poco de ahí el tiempo de envío. La definición en el laboratorio es en el menor tiempo posible después de recibir la muestra. Y lo que usábamos nosotros en términos prácticos era no más de 5 días de haber recibido la muestra para tener el resultado por parte de ese laboratorio. Pero dependerá, pues, ¿no? El tiempo de ocurrir, 3-4 días, llega la muestra, 5 más, pónganle que son entre 9 a 10 días por lo menos, que es lo que nosotros tenemos ahora en tiempo para la recepción. Si va a otros continentes, a Europa, un poco más todavía. Pero no hay que preocuparnos de eso. O sea, la verdad es que a veces cuando me llaman a mí, oye, mira que sí, que ha salido algo, mira, hay que sancionar, espérense, tranquilos. Todo esto tiene que pasar por un proceso adecuado de investigación. Estamos haciendo la primera parte, estamos haciendo la toma de muestra. Se encontró un resultado analítico adverso.
No se le puede suspender provisionalmente hoy porque todavía no están dadas todas las condiciones. No hay que hacerlo, que siga jugando. Igual se le va a suspender si es que amerita eso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, pero para eso todos nosotros tenemos que tener paso a paso todo bien hecho. Porque el mínimo error que cometamos en uno de estos procedimientos, un abogado puede traer por abajo cualquier resultado analítico y por lo tanto no sancionable. Así que eso no es un problema, pero como les digo, en términos razonables, un laboratorio, desde que le llegue a la muestra, tiene entre 5 a 7 días más o menos, y le digo por tema de trabajo, o sea, cuánto le demanda la revisión de la muestra. Tengan en consideración de que, como ustedes saben, se toman en dos frascos, una muestra A y una muestra B. La muestra A tiene 50 mililitros, la muestra B tiene por lo menos 40 mililitros, perdón, 60 mililitros y 30 mililitros. ¿Ustedes saben por qué es eso? Porque la muestra A es revisada dos veces. Cuando un primer screening de la muestra A da positivo, un resultado analítico adverso, se vuelve a revisar con lo que queda. Por eso la muestra B solamente es 30 mililitros, eso ya es una sola pasada. Entonces, hay que tomar las cosas con tranquilidad, el tiempo ya se lo digo. Cuando llegue el resultado analítico, además, esto tiene que estar soportado por la discreción y la defensa que tiene y el derecho que tiene el deportista a no hacerse público un resultado mientras no se ha concluido todo el proceso de investigación. No, es que eso no es una toma de muestra. Pero eso es, están faltando a un principio y a un derecho que le asiste al jugador. Claro, están faltando al principio y al derecho que le asiste al jugador de competir con una UT. Es un tema que tiene que ir por otro camino legal. Es diferente lo de los resultados analíticos porque eso es sancionable. El hecho de que al chico no le estén dando la UT no es sancionable. No es sancionable para él. Lo que pasa es que lamentablemente, mientras no tenga la UT, no puede competir. Pues ese es un tema legal, o sea, ahí tienen que establecer un reclamo legal porque no están cumpliendo con lo que el derecho. ¿En ese caso podría registrarse en el propio? Claro, por supuesto, sí, por supuesto que sí, a través del ADAS, o como le digo, a través de la institución que rige el fútbol a nivel sudamericano, la unidad de la Conmebol. Tiene una subcomisión de AUT. Y les digo, Osvaldo cuando nos envía una solicitud de AUT, es un dedo ahí. A las dos horas ya está. Oye, te mandé, oye, pero espérate un ratito. Creo que no nos demoramos más de 48 horas en resolver y dar una respuesta respecto a una AUT. Lamentablemente, todas las que nos han enviado han sido rechazadas, porque son mal utilizadas, porque son mal diligenciadas. Pero eso ya no es un tema nuestro, pero de que somos rápidos, 48 horas y no más de ese tiempo. Bueno, le decía que las sustancias y métodos están divididos en dos grandes grupos, los prohibidos en competencia y fuera de competencia, y los que están prohibidos solamente en competencia. Entonces, aquí está la lista de todos los que están prohibidos en todo momento, sería, ¿no? En y fuera de competencia. Y los métodos, sustancias y métodos prohibidos solo en competencia, los estimulantes, narcóticos, cannabinoides, los glucocorticosteroides prohibidos cuando se administren por vía oral, intravenosa, intramuscular o rectal, en competencia. Y algunas sustancias prohibidas en deportes especiales, ¿no? Métodos prohibidos, también lo comentó este... Ya entiendo, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? En el fútbol... En el fútbol, el tiempo de competencia es 24 horas antes del pitazo final y 24 horas después del pitazo inicial y 24 horas después del pitazo final. Por eso le decía que hay que tener muchísimo cuidado, porque si usted le recetó un glucocorticoide 5 días antes a su jugador porque tuvo un esguince de tobillo, quiso mejorarlo, etcétera, etcétera, le puso un glucocorticosteroide por vía intramuscular, por decirle, porque era una emergencia traumatológica, y este jugador puede ser que un día antes del partido, o sea, ya dentro de estas 24 horas, se autoadministre
un glucocorticoide porque le fue bien y quiere estar mejor, a veces sucede, él ya se lo está administrando dentro de competencia. Entonces, por eso ustedes tienen que estar muy avisados. ¿Cuándo le indicaron? ¿Por qué le indicaron? ¿Cómo lo indicaron? Y en complicidad. ¿En complicidad qué significa? Que muchas veces los médicos declaran a favor para ayudar al jugador que está en una situación problemática con un resultado analítico adverso, declaran haber administrado una sustancia cuando sabemos nosotros que por la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco no puede haber sido dado fuera de competencia. Así que tienen que ser muy, muy cuidadosos en ese sentido. Sanciones, cosas nuevas, bueno, depende del tipo de la violación, las circunstancias del caso, la sustancia que consumió, si es primera vez o reincidencia. Hay sanciones para el deportista, aquí le decía, ¿no? Imposible, por ejemplo, de elaborar en cualquier federación o entidad relacionada al deporte federado. Eso es para este es el código mundial, o sea, es para todos los deportes. Anulación de resultados, marca, ya saben ustedes, pero no sé, en caso de los deportes individuales. Suspensión de pagos, incentivos, estipendios, honorarios, retribuciones del gobierno, comité olímpico, empresa privada. Inelegibilidad. Entonces, estas son las... Esto de aquí es el tiempo. En algunos casos hay federaciones, en algunos casos que sí son sancionables. En el fútbol no, pero en algunos casos sí. La federación responsable, cuando tiene un resultado analítico adverso, tiene que pagar una penalidad a la internacional, ¿no? Vean, Vela, $50,000, Atletismo, $25,000. Etcétera. Muy bien, entonces esta es la primera parte sobre lo que es el código, lo que representa desde el punto de vista de qué es una violación a la norma antidopaje hoy en día. Como ven, ya no es simplemente la presencia de la sustancia, sino que en muchas situaciones los médicos nos podemos ver involucrados en una situación complicada cuando contravenimos alguna de estas normas del control. ¿Cómo se otorga una AUT? En principio, es muy importante tener en consideración que la AUT es una herramienta de trabajo que básicamente permite defender el derecho de un deportista que tiene una necesidad médica para usar una sustancia que está dentro de lo prohibido y que pueda participar y competir, porque no se le puede negar el derecho a hacerlo. Y no se puede negar también que existen algunas enfermedades y patologías que requieren el uso de sustancias que están dentro de la lista de lo prohibido. No olviden que desde el punto de vista del Código Mundial existía el estándar internacional de AUT, como les dije, el estándar internacional de AUT, que es el que rige la forma como se debe primero constituir un comité de AUT. Un comité de AUT tiene la función de dar directrices y responsabilidades que tienen las organizaciones antidopaje, de brindar el derecho y la posibilidad de un deportista a competir. Los miembros del comité de AUT tienen que ser independientes y sin conflictos de intereses. Es muy importante que, por ejemplo, una federación nacional que tiene su unidad de control antidopaje para el fútbol nacional, no puede tener un comité de AUT que esté formado por médicos que sean oficiales de control antidopaje y que pertenezcan a la misma institución, porque seríamos jueces y parte. Entonces tiene que haber independencia por parte de los miembros que pertenecen a este comité. La función es apoyo a los deportistas que presentan una solicitud AUT, reconocimiento de las mismas, comunicación de las correspondientes decisiones en términos de tiempo rápidos y precisos, y abordan las disposiciones relativas a la confidencialidad y a la función de la Agencia Mundial de Antidopaje a la hora de revisar las decisiones de la AUT. Es decir, que toda esta información, que es una información médica, ustedes saben que todo esto tiene que regir el secreto médico, es decir, todo lo que yo voy a conocer sobre un problema médico de un deportista tiene que estar regido bajo el secreto médico. Sin embargo, hay una exigencia de que el deportista permita que esta información pueda ser manejada y revisada por otros médicos especialistas de acuerdo a lo que el comité considere
apropiados. Por ejemplo, si nosotros consideramos que para revisar un caso de un paciente, un joven que es diabético, insulino dependiente, necesito de un endocrinólogo que revise la información para ver si está de acuerdo con las normas de los comités de AUT, evidentemente puedo transmitirle la información de este señor que está presentando información médica. Entonces, las organizaciones antidopaje deben establecer un proceso de revisión de AUT, deben tener un comité de autorizaciones de uso terapéutico permanente o crear rápidamente comités de AUT para cada caso, y dependiendo de los conocimientos técnicos con los que cuente y la disponibilidad de expertos en su red. La documentación para solicitar una AUT, esto es muy importante, declaración de un médico debidamente cualificado que certifique la necesidad de usar la sustancia. Por ejemplo, hoy que hay fútbol femenino, una médico deportóloga o un médico deportólogo que está a cargo de una selección femenina no puede presentar el caso y la justificación para usar medicamentos por un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Él puede presentar el caso, pero la sustentación del caso tiene que ser hecha por un médico ginecólogo o un endocrinólogo, porque se usan algunas sustancias que están dentro prohibido para tratar el problema. Entonces, es muy importante porque muchas veces nos mandan información. ¿Quién indicó el medicamento? El médico de equipo. Y corresponde a una especialidad muy, muy determinada. Por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea juvenil. Tiene que ser un reumatólogo el que refrende todo lo que se va a usar y él explique además el por qué no puede utilizar alguna sustancia que está dentro de lo permitido. Él tiene que sustentar eso. Nosotros no tenemos que demostrar. El comité de AUT no tiene que demostrar que este paciente sí podría utilizar. Él es el que tiene que demostrar que no puede utilizar ninguna de las sustancias que está dentro de lo permitido. Entonces, declaración del médico debidamente cualificado, es muy importante eso, que certifique la necesidad de la sustancia o el método prohibido en cuestión y que explique por qué no es posible recurrir a un medicamento permitido como una alternativa en el tratamiento. Evidentemente que esto, esta declaración del médico, tiene que ir refrendada por examen médico, examen de laboratorio, imágenes relevantes. Sí, dígame. Yo tengo en el equipo de trabajo, hay dos o tres jugadores que toman medicación para el cabello. Para que presentamos la SAUT y la firma un dermatólogo. La pregunta mía es la siguiente. ¿Está permitido que tomen esa medicación? ¿Y si el dermatólogo no, no, porque la patología no es una patología que pone en riesgo la vida del atleta. Él tiene que tomar una decisión. O sigue jugando pelado, calvo, o se va a hacer, o se queda pelucón pero sin jugar. Claro, es una situación en la cual no es relevante para la práctica del deporte. ¿Me entienden? En cambio, un diabético insulino dependiente, su vida corre riesgo si no utiliza la insulina y tiene derecho a jugar. Un artrítico, una artritis reumatoidea juvenil, ¿no? En el caso del asma, hay algunos beta-2 agonistas que deben ser utilizados en el asma y que tienen que ser refrendados con una AUT. Cuando no exista otra alternativa que sea adecuada para el combatir el proceso. Entonces, cosas como estas no, pues no, cosas como no entra en la solicitud de AUT. Y bueno, existen formularios que deben ser complementados de manera apropiada, existen diferentes secciones en estos formularios, una en la cual se presenta el jugador, una segunda parte en la cual es el médico especialista que refrenda el caso. Si se trata evidentemente de un problema, por ejemplo, una AUT retroactiva de emergencia, en donde ustedes están en una concentración, son médicos deportólogos, está bien, están en una concentración y de repente el jugador hace una reacción alérgica severa a un alimento. Ustedes tienen toda la facultad de administrarle un glucocorticosteroide para tratar ese evento. No tiene que venir pues un médico de emergencia, un uciólogo a tratar el problema. Entonces, esos son casos diferentes en los cuales ustedes sí pueden solicitar la AUT y ustedes son las personas autorizadas, los médicos debidamente preparados para tomar esta decisión. Perdón, volviendo al tema de la AUT,
No, no está, está dentro de la lista de lo prohibido. Una solicitud de AUT se considera completa si permite que el Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico determine si han sido satisfechos los criterios contemplados en el estándar internacional para las autorizaciones de uso terapéutico. Eso es muy importante, porque si nos mandan solamente pues una solicitud de AUT donde ponen tiene que usar insulina y no nos mandan todo la documentación que refrende esto, evidentemente esta es una solicitud mal hecha y por lo tanto rechazada de inmediato. Tiempo de solicitud de AUT, este es un tema muy importante. Antes del uso, tiene que ser evidentemente antes del uso o de la posesión de lo prohibido. No puede ser para justificar algo que ya se está utilizando. Las sustancias prohibidas en competición, por lo menos 30 días antes del evento. Y sustancias prohibidas en todo momento, depende del momento en que el individuo participe. Por ejemplo, si es llamado a una selección 10 días antes y tiene que usar alguna sustancia o método prohibido, evidentemente ya no sería los 30 días antes del evento, sino se acortaría el tiempo. En ese caso, los comités de UT toman en consideración esta alternativa, ¿no? Apenas el deportista esté sujeto a cumplir con el código antidopaje y si es competidor a nivel nacional o inferior, depende de las normas de cada ONAT. Entonces, así en términos generales, cuando ustedes tengan un jugador que va a competir en Copa Libertadores, por ejemplo, tienen que presentar una AUT 30 días antes de que se inicie el evento. Pero si tienen a un jugador que no estaba en la nómina, que no iba a participar, que ya empezó la competencia y tiene un partido en 2 semanas y tienen a un nuevo jugador que va a ingresar al plantel, evidentemente el tiempo puede ser más corto, pero tienen que presentar la AUT de manera inmediata con la explicación y la justificación de que realmente recién está siendo convocado para la competencia. Criterios para la concesión de una AUT. Esto es muy importante. Que se demuestre que el jugador sufriría un riesgo significativo de su salud si la sustancia o el método prohibido debiese retirarse en el transcurso del tratamiento de una condición médica aguda o crónica, ¿no? Por eso le decía que el tema de la caída del cabello pues no ingresa definitivamente. Que juegue pelado. Que se muestre que el jugador sufriría entonces un riesgo significativo en su salud. El uso terapéutico de una sustancia o método prohibido no causa una mejora adicional en el rendimiento, que no fuese igual a la esperable en caso de una condición normal de salud del jugador. Es decir, que realmente esto que va a usar no va a mejorar su capacidad de rendimiento. Que no existe una alternativa terapéutica permitida que razonablemente sustituya el uso de una sustancia o método prohibido. En esto también hay que tener muchísimo cuidado, porque nos presentan solicitudes de AUT con el uso de sustancias prohibidas cuando sabemos perfectamente que existen otras alternativas. Por ejemplo, el caso del ovario poliquístico que les decía hace un rato. El ovario poliquístico se utiliza como medicamento de primera línea para los síntomas y los signos hormonales, hormonas anticonceptivas. Sin embargo, también se utilizan diuréticos y algunos diuréticos para disminuir los efectos androgénicos en el ovario poliquístico. Pero es una sustancia prohibida. No hay necesidad de dar un antidiurético, si le pueden dar un anticonceptivo a la jugadora. O sea, hay otros métodos y otras formas de tratar el problema. Sin embargo, recibimos, por ejemplo, algunas solicitudes de AUT para usar diuréticos. En una situación que, si le quitamos el diurético, no va a poner en riesgo su estado de vida, ¿verdad? No va a pasar nada. Tener un poquito más de vello de repente, puede ser. Pero no va a tener un riesgo en su estado de salud. Y además, existen otros medicamentos, y eso tratado con especialistas, que son de primera línea para tratar este tipo de signos y síntomas en esta patología. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, que muchas veces nos presentan solicitudes cuando existen alternativas que están permitidas razonablemente. La necesidad del uso de una sustancia o método prohibido no se debe en todo o en parte al uso de otra sustancia previa sin AUT. Los conflictos de intereses y confidencialidad, ya como le decía, que los CAUT
tienen que tener una total independencia y libertad, no depender de no haber un conflicto de intereses con la organización antidopaje. ¿Cómo se presenta la solicitud de AUT? Hay el formulario que le decía, y ustedes lo pueden presentar al ONAT, que es lo que ha hecho usted, Federación Internacional, a la Organización de Grandes Eventos, a la Subcomisión de AUT de Conmebol. Como le decía, si usted no encuentra una respuesta apropiada en su ONAT, tenga en cuenta de que cualquier AUT que le otorgue la ONAT es solamente para la Argentina. No sirve para una competencia internacional. Es decir, le conviene más solicitarlo al comité de AUT de Conmebol, en donde si el comité de AUT de Conmebol le brinda una AUT a su jugador, esa le sirve a nivel nacional y esa le sirve a nivel FIFA. Así que ahí tienen ustedes un paso importante y como le digo, nosotros sí trabajamos rápido. Usar el sistema ADAS también se puede usar en el sistema ADAS. Y el comité de AUT de la Organización Antidopaje correspondiente tiene 30 días como máximo para responder. En realidad, 21 antes, bueno, 30 días como máximo para responder. Si no está respondiendo, entonces se está contraviniendo un derecho del deportista. En el fútbol, ¿quién analiza la solicitud? Los comités de AUT, de acuerdo al estándar internacional de AUT. La comisión de AUT de una ONAT, solamente para los campeonatos nacionales. La subcomisión de AUT de la Conmebol, a nivel internacional. Y la subcomisión de AUT de FIFA reconoce las AUT brindadas por la Conmebol. Así que, para eliminatorias, por ejemplo, no necesariamente tienen que mandarlo a la FIFA. Si el subcomité de AUT de Conmebol da una AUT y brinda un permiso de uso terapéutico, esto vale para la competencia de la FIFA también. El comité de AUT de la UADA lo que recibe es la información y la notificación de estas aprobaciones o rechazos. Esto es un resumen de lo mismo que les he mencionado. Jugadores que participan solo en competencias nacionales, el organismo que otorga es la ONAT, quien solicita el jugador y o el médico del equipo. Jugadores internacionales convocados a competencias internacionales, tiene que ser la confederación y la puede presentar el jugador y o médico del equipo representante. Jugadores internacionales que participan en campeonato de clubes, los grupos de control, ustedes saben que la FIFA y Conmebol tiene los grupos de control de riesgo, entonces ellos tienen que presentar las AUTs a la subcomisión de AUT de Conmebol o de la FIFA, si así lo considera. ¿Quién debe presentar la solicitud de AUT a Conmebol? Todo jugador que participe en cualquier evento organizado por la Conmebol, sea selección nacional, club, partidos amistosos. La Federación Nacional debe informar a la FIFA y a la Conmebol sobre cualquier AUT otorgada por su ONAT. Pero esto no significa la convalidación automática de la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes dicen, yo le presenté a la Federación, a la AFA, mi solicitud de AUT ya autorizada por mi ONAT, y tengo un jugador que va a ir a Copa Libertadores, él no está todavía autorizado por Conmebol. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con esta instancia, ¿no? La Federación tiene la obligación de elevar la solicitud de AUT a la Conmebol y la Conmebol dará el resultado sobre si acepta o no esta solicitud. Algunos medicamentos o algunas sustancias que deben ser controladas y deben tener mucho cuidado. En el asma, tener mucho cuidado que todos los beta-agonistas que no requieren AUT, el salbutamol, pero con una dosis máxima permisible, el formoterol y el salmeterol, pero todos los demás beta dos agonistas requieren una AUT, el clenbuterol, el fenoterol, terbutalina y sustancias relacionadas. Así que hay que tener muchísimo cuidado. En la medida de evitar, en la medida que se pueda evitar el uso de estas, es mucho mejor porque estas de acá no necesitan una AUT, pero deben tener en consideración las cantidades máximas permisibles en orina. Eso significa que si se toma de acuerdo a lo que la clínica médica en neumología indica de manera apropiada, no deben salir dosis mayores a esas que están especificadas. Tener muchísimo cuidado con el clenbuterol, porque existe mucha contaminación, sobre todo cuando viajan a países como México, en donde la carne de res está contaminada con clenbuterol. Incluso el mismo equipo mexicano tuvo un problema hace como unos 5 u 8 años en las eliminatorias pasadas. Que 5 jugadores dieron positivos a clenbuterol. Nosotros tenemos un caso de 2 jugadores de voleibol que pasaban a un torneo internacional y pararon en México y en el hotel donde pararon comieron carne,
se fueron al torneo y dieron positivo a clenbuterol. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo nuestros equipos viajan por el mundo, nuestros jugadores viajan por el mundo. Es decir, no solamente es la información y la responsabilidad como médico del equipo, sino también de transmitir esta información a los jugadores. Oye, tú cuando viajes, ten cuidado en estos países, en China, en México y algunos países en especial, tener muchísimo cuidado con el consumo de estas cosas. Información médica sobre el asma. Bueno, cuando haya que solicitar una UTE, vean ustedes que hay toda una solicitud de pruebas que tienen que presentar para solicitar la UTE. O sea, no solamente es decir, tiene asma inducida por el ejercicio, sino que existen pruebas que tiene que presentar su neumólogo. Ustedes no, su neumólogo presenta el caso clínico y ustedes presentan toda la documentación que este neumólogo está brindando para poder refrendar la solicitud de AUT. Y ahí tienen ustedes todas las pruebas que se necesitan. En glucocorticosteroides, ¿requieren AUT si se usan por vía sistémica en el caso de lupus eritematoso, artritis reumatoidea juvenil, polimiositis, dermatomiositis, vasculitis sistémicas? En estas cinco, una vez controlada la crisis, aunque esté compensada la enfermedad, ustedes saben que se requiere en la práctica clínica una dosis diaria baja de glucocorticosteroides como mantenimiento. Así que cualquiera de estos diagnósticos sí obliga a la presentación de una UTE y que se refrende el caso por un reumatólogo. Las vigencias. Las vigencias en términos prácticos es de un año. Sin embargo, esto puede cambiar. Por ejemplo, si a mitad del año en que le brindaron el AUT, este jugador tiene que cambiar su dosificación, tienen que presentar una nueva AUT. Si cambian la dosificación de lo que estaba recibiendo, si lo incrementan sobre todo, si la disminuyen de repente no hay problema, pero si incrementan o cambian la medicación para el proceso que estaba siendo tratado, tienen que presentar una nueva solicitud de AUT. Evidentemente que caduca inmediatamente el último día para el cual, o sea, al día 365 caduca. No significa de que teniendo una enfermedad crónica como diabetes juvenil, significa que automáticamente en el siguiente periodo él ya tiene una UT aceptada. Así que con tiempo y anticipación, un mes antes, de repente antes de que caduque, se vuelve a resolicitar la UT. Puede retirarse antes si el deportista no cumple los criterios y condiciones impuestas. Las concedidas por las organizaciones de grandes eventos deportivos, hay que tener mucho cuidado, están vigentes solo mientras dure el evento. Por ejemplo, en un juego olímpico, y si han pedido una AUT al comité organizador de los Juegos Olímpicos, del comité antidopaje, esa AUT que les brinde este comité solo sirve para los Juegos Olímpicos. Terminan los Juegos Olímpicos y esa AUT no significa que automáticamente sirve para la competencia de FIFA o competencia de Conmebol. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, también con Juegos Panamericanos y todos esos eventos en que participa el fútbol. Si el deportista necesita una UT después del evento en cuestión, lo debe solicitar a su Federación Internacional, a su CONAD o a las subcomisiones establecidas. ¿Cuándo cambiar o renovar la UT? Cuando hay un cambio significativo a lo autorizado, en dosis, frecuencia, duración o vía de administración. Pueden hacerlo a través del sistema ANS y recuerden, no hay renovación automática. Las AUT retroactivas. Sigue el mismo procedimiento y solamente aplica cuando el tratamiento es de emergencia por enfermedad aguda con una sustancia prohibida. Yo diría que el caso más significativo siempre es el glucocorticosteroide. Puede darse el caso, por ejemplo, de que lo que le mencionaba, están en una concentración, son 24 horas antes del partido y hay una intoxicación alérgica alimenticia. Tienen que usarlo, es una emergencia. Pero si tiene un evento traumático 24 horas antes, ya no pueden utilizarlo, ya están dentro de competencia. ¿Por qué? Porque si amerita y tiene un daño tan intenso que necesite un glucocorticosteroide, tienen que sacarlo de la competencia. No puede darse el caso, por ejemplo, de que un jugador entra un cabezazo en el primer tiempo, viene el entretiempo y el médico le pone una dexametasona. Cuando le hacemos la investigación, sí, ¿por qué le aplicó dexametasona a otro si el jugador volvió a entrar a la cancha? No, es que como había tenido una contusión, había tenido un cabezazo, tenía un poco de cefalea, y entonces por si acaso y preventivamente le pusimos una dexametasona. Eso es inaceptable. Eso no es, uno, si es una emergencia, tienen que sacarlo del estadio, pedirle permiso al oficial de control antidopaje para sacarlo a una atención de emergencia. Pero no puede ser aceptado este tipo de prácticas. Entonces, cuando el tratamiento de emergencia lo amerite,
y debido a circunstancias excepcionales en la cual no haya habido el tiempo suficiente ni la oportunidad para que el deportista presente una solicitud antes del control de dopaje o para que el organismo que lo otorga analice la solicitud. Esas serían entonces las únicas dos circunstancias en las cuales se puede solicitar una AUT de emergencia. ¿Cómo se cancela? Cuando el jugador no cumple, cuando ha vencido el plazo y el jugador se le advierte por la subcomisión de control de AUT de la Conmebol o de la FIFA, le comunica al jugador que ya ha sido reiterada su AUT. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes el arma para ser utilizada de manera apropiada. Sí, dígame. Llevándola
tengan en cuenta el término de dentro de competencia y fuera de competencia. 24, si es 24 horas antes de la competencia, se considera como prohibido. Y ahí viene el problema. Puede que hayan utilizado el bloqueo 5 días antes, fuera de competencia, pero los niveles que vamos a encontrar en sangre ya no son tan altos como cuando se usa por vía sistémica. Así que si dicen, le pusimos un bloqueo hace 5 días, de repente no tiene necesidad de solicitar la UT, no, está fuera de competencia. Pero el problema es que encontramos niveles muy altos que no son explicables por el uso de una vía local como un bloqueo foraminal, por ejemplo. Y ahí viene entonces el problema. Lo usó por vía intramuscular, se usó además una sustancia dentro de competencia. A veces ha ocurrido cosas como esta, ¿no? De que nos justifican la presencia con una UT por haber sido realizada en un bloqueo. Sin embargo, al momento de la declaración de medicamentos, los médicos ponen usado por vía intramuscular. ¿A quién tenemos que creer nosotros? Es a la declaración de medicamento escrita al momento del partido. Ese es el arma que nosotros tenemos que usar. Si el médico puso ahí, usé glucocorticosteroides por vía intramuscular, eso está dentro de competencia. Una cosita muy interesante para terminar este módulo. Yo tuve acá un problema con un equipo de Argentina que hizo la infiltración intraarticular, 2 jugadores. Los 2 dieron positivo y me dice el laboratorio, me informa de eso, del índice de concentración muy alta, que no puede ser intraarticular. Entonces yo tuve que defenderle a ese colega en un panel para que esos 2 jugadores no sean sancionados, porque yo estaba convencido de que ese colega no mintió. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con los glucocorticosteroides. Y la última cosa que dijiste vos de la infiltración foraminal, nosotros tenemos un caso ahora. Tenemos un caso de que fue infiltrado foraminal con glucocorticosteroides. Laboratorio Los Ángeles informa altísimo la concentración. Entonces ellos dicen, hemos pedido una UTET a la UNAD del país y nunca le respondió la UNAD en el pedido a usted. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esta situación? Es un medicamento que estaba prohibido y salió un resultado analítico adverso. Y ahí es donde tenemos problemas. Por eso tenemos que trabajar bien con la UNAD y tienen que ellos reaccionar pronto con el pedido de la subcomisión de usted que deben formar. Es muy complejo el problema. Buen día. Una aclaración nomás de ese tema. Yo soy el doctor Lauriel, abogado de la NAP. Sí, pero un cachito, un segundito. Hay muchas preguntas. Sí, bárbaro. No, aclaro un comentario nomás. Porque sí, prefiero que terminemos con las preguntas. Después hablamos. Terminamos el módulo y después cuando hacemos la mesa redonda, ahí. Tucho, tenemos 1 hora con la UNAD, con ellos, un panel que es muy importante conversar y hablar con todo eso. ¿No está muy bien, doctor? Doctor, perfecto. Entonces, ahora vamos a tomar... Sí, sí, te escucho. Exactamente. Todo igual, todo tiene un estándar de control. Hay muchas cosas, sí. Disculpe, algo que yo me entero hoy, el control domiciliario, yo me entero hoy, no sabía que existía eso. O en la concentración. La concentración es una, pero el domiciliario, el domicilio del jugador. Sí. El jugador legalmente no puede negarse a que... El jugador puede negarse a todo, está en su derecho, pero las consecuencias son graves. Negarse a un control de antidopaje es grave. Pedro, un ratito, por favor. No sé si digamos, el control domiciliario está estipulado para todos los deportistas. En el caso del equipo nuestro tenemos uno que fue declarado deportista de élite, al cual se le comunicó esa circunstancia, y él a través de una aplicación en el teléfono celular tiene que programar esa hora diaria en la cual tiene que estar disponible para los centros de controles. Pero esa situación se le... Correcto, pero no es, no sé si todo el
¿Otra pregunta? Eso está, o sea, no existe una un capítulo, pero está permitido. O sea, eso es una cosa que todo el mundo hace y lo hace Daniel Martínez. Me extraña que no esté Daniel. ¿Tucho, no lo invitaste a Daniel Martínez o está? Está viniendo. Por, el PRP, que él lo usa mucho, él lo hace, todas las selecciones, Argentina y Brasilera, no hay problema. Perfecto, pero no sé qué. Busque. Es muy difícil. Claro. Recuerden que es muy difícil establecer un tiempo estándar porque depende mucho de la capacidad metabólica de cada individuo. Cada uno de nosotros metaboliza uno más rápido, uno más lento. Depende también, evidentemente, de la cantidad y dosis, ¿no? Si infiltran, no sé, pues un tendón de repente es 10 miligramos y si infiltran una articulación usan 30 miligramos. Pero como les comentaba, lo que tienen que hacer, lo que deberían hacer es analizar claramente si este jugador tiene una lesión tal que amerite el uso de glucocorticosteroides, debe ir a la competencia o no debe ir a la competencia, porque lo que se busca a través de todo esto es preservar y cuidar la salud del deportista. O sea, no tengan en cuenta eso, ¿no? De que no, lo que está haciendo el control antidopaje también es controlar que los médicos tengan buenas prácticas médicas con respecto a los atletas. Dentro de competencia, definitivamente prohibido, o sea, ahí no hay ni qué discutir. Fuera de competencia, los tiempos son relativos y lo que yo sugeriría es que ante una situación de estas, lo informen al comité de AUT, pero no pidan una AUT retroactiva, sino informen. Tengo este caso que está no está respondiendo adecuadamente al tratamiento, por ejemplo, una lumbociática por una protrusión discal, y no está respondiendo adecuadamente al tratamiento con fisioterapia, con reposo, antiinflamatorios, analgésicos, y tengo la necesidad, de acuerdo a la solicitud del neurocirujano, de que debemos hacerle un bloqueo foraminal. Tengan por seguridad que nosotros entre 24 a 48 horas máximo estamos respondiendo. Están informando de un procedimiento que está permitido fuera de competencia. No habría ningún problema. No habría ningún problema. Que no es lo mismo que pedir una AUT. Bueno, ¿vamos a tomar café? Vamos a tomar café.